El 8 de septiembre, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta del nacimiento, la natividad de la Santísima Virgen María. Por supuesto, hay una relación entre esta fecha y la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Nosotros celebramos la concepción de la Virgen Santísima el 8 de diciembre. 9 meses después, el 8 de septiembre, celebramos su nacimiento. Hay tanto que reflexionar cuando volvemos nuestros ojos a la Santísima Virgen. En esta ocasión, quisiera destacar 2 puntos. En primer lugar, visitemos con la mirada la ternura, la pequeñez, la fragilidad de esta bebita. Cuando miramos a esta niña tan pequeña, cuando descubrimos toda su fragilidad, sentimos que los desafíos, los problemas, los peligros del mundo son demasiado grandes. Y esa imagen es bella. Es bella porque así como su cuerpo frágil y pequeño, protegido por sus papás, llegó a la edad adulta, llegó a plena madurez y ella pudo cumplir felizmente la misión a la que Dios la llamaba, así como eso sucedía en su cuerpo, así también su alma purísima, inmaculada, llena de gracia, amenazada por tantas tentaciones y peligros, y sobre todo por el odio del demonio, podía ser atacada de tantas formas, pero llegó a su plena madurez. Estoy haciendo pues la comparación entre el cuerpo frágil, que sin embargo llega a la edad adulta, y la ternura y la inocencia y la pureza de un alma que sin embargo llega a plena madurez y a plena santidad. Es una victoria de Dios. Y hay que admirar que la providencia de Dios haya podido conservar y acrecentar esa dulzura, esa inocencia, esa pureza de ella a lo largo de la vida. Dios es capaz. Con esto quiero decir que el cuerpo y el alma de la Bienaventurada Virgen son la demostración de que el pecado no es una etapa que tenga que llegar forzosamente a la vida humana. El pecado no es una etapa forzosa de la vida. No tiene que llegar el pecado. Para ser plenamente humanos, no tenemos que ser pecadores. Por supuesto, esto lo vemos ante todo en la humanidad de Cristo. Pero alguien dirá, Cristo es persona divina. Y es verdad. Persona divina, unida hipostáticamente a una naturaleza humana completa. En el caso de María, estamos hablando de una persona humana. Y esta persona humana, a quien hoy contemplamos en toda su fragilidad, esta persona humana, fue llevada por el Señor en plena inocencia, en plena pureza, hasta su plenitud. Enseñanza de hoy, el pecado no es un requisito para crecer. El pecado no es una etapa forzosa. El pecado no es algo que tiene que suceder en los jóvenes. Saquemos de nuestro lenguaje esa idea de que como es un niño, pues tú sabes cómo son los niños, egoístas, sucios, desordenados. Como es un joven, tú sabes cómo son los jóvenes, son borrachos, se drogan, tienen sexo. Como es un adulto, tú sabes cómo son los adultos, son infieles, se separan, se casan, se recasan. Dejemos esa actitud resignada. Dejemos esa actitud derrotista frente al pecado. Tenemos a María Santísima, que desde la inocencia de su condición de bebé hasta la plenitud de su vida
adulta, como mujer creyente, muestra que el pecado no es un requisito. Y por eso el segundo pensamiento es simplemente una súplica. ¿Cuánto necesitamos que esta belleza de la victoria de María impregne al pueblo cristiano? Y muy particularmente a las niñas, a las jóvenes. ¿A quién están mirando las jóvenes de hoy? ¿Cuáles son sus referencias? ¿Cuáles son sus modelos? ¿Cuáles son los puntos de mira para decir yo quiero ser como? Porque todos decimos esa frase. ¿Yo quiero ser como qué? ¿Como la gran ejecutiva? ¿Yo quiero ser como la top model? ¿Yo quiero ser como la gran cantante? Necesitamos que el Espíritu Santo, a través de la predicación de la Iglesia, cautive el corazón de muchas jóvenes para que, mirando a María, descubran en ella la plena liberación femenina.